Le estoy hablando desde Velasco, de la oriental provincia de Holguín, en la calle 29, número 2501, entre 23 y 32, reparto Manuel Fajardo. En el día de ayer, desde las 10:30 de la mañana, mi casa fue rodeada por respuesta rápida a la policía, la mal nombrada Policía Política Revolucionaria y los paramilitares, alrededor de 300 y pico de personas, solo porque estábamos aquí en mi casa, 30 hermanos, defensores de los derechos humanos, ayer fue el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Así nos mantuvieron en el día entero sin poder salir, ni siquiera yo buscarle de comer a mi niño, que es un niño enfermo. Ya en la noche, ellos se aprovechan y vienen hasta aquí y empujan la puerta, la rompen el pestillo, entran hasta la sala y me rompen búcaros. Entonces rompieron los cristales, empujaron a la mujer de un hermano, se le fracturó un dedo, a mí la mano. Entonces en ese momento, tengo la mano muy lastimada, en ese momento me echan ya los gases, sacan los gases, ya logramos cerrar la puerta y empiezan a echar los gases por las persianas. Yo tengo una señora de 91 años aquí mayor que vive conmigo, la trasladamos ya hacia el baño para tratar de salvarla porque estaba asfixiada, pero por el baño, por la persiana del baño le echan y ya ahí la sacamos desmayada. Mi niño con 9 años de edad, un niño con problemas, con 3 operaciones de colon, que no controla esfínter, mi niño blanco como un papel, asfixiado. El doctor Cardé, que estaba aquí, y la doctora Marta también nos ayudó mucho, nos apoyó, Cardé dando masajes. Al niño lo pusimos en un ventilador con una toalla húmeda, porque ya yo pensaba que yo iba a perder a mi hijo, yo ciega, que no podía hacer nada, y esto es fue desesperante. Golpearon a varios hermanos, ellos se acabaron. Hoy por hoy mi casa está destruida, no dejaron nada y la vida de mi hijo corre peligro. Todos ellos están dispuestos a matarnos, a matarnos. Que mi niño anoche por nada se me asfixia. Yo pido clemencia, Dios mío, porque mi niño, yo pensé que yo lo perdí anoche, un niño de 9 años que ha sufrido tanto, ha sufrido a la negligencia médica, que tuvo 3 años con colostomía, y hoy por hoy mi niño no controla esfínter. Anoche se pasó tirando gritos en pesadillas: mamá, me asfixio, me asfixio. Eso es algo insoportable, Señor. Que el mundo tenga compasión, Dios mío, y que Dios nos ayude. Yo le pido a Dios que tenga compasión de nosotros, que nos ayude, Dios mío, que nos ayude para ver si nos libramos de los Castro, Dios mío.